Good morning, ¿cómo amaneste? Ok, hoy no me puedo quejar, hoy sí dormí como los angelitos, dormí como 10 horas, no le digan a nadie, me levanté tardísimo. Hoy es un día bastante ajetreado, así que necesitaba descansar y también tengo que salir a comprar varios regalos para Navidad, pero eso después se los cuento porque hay un misivo por ahí, no quiero que escuchen nada. Bueno, me voy a arreglar. Por cierto, he estado no remodelando, pero reorganizando el cuarto. Después quizás les haga un, no room tour, quiero hacerles un house tour. Díganme si lo quieren, denle like a este vlog y coméntenme allá abajo si lo quieren, porque desde hace rato quería haberles hecho el house tour, porque ya casi terminamos de decorar toda la casita, toda la Angel House. Pero bueno, como estaban tantas cosas y tantos viajes, no se los he podido grabar. Coméntenme allá abajito si lo quieren, ¿sí? Bueno, voy a poner las pilas. Nos vamos. Ay, me suena un huesito. Así es como voy. Quise ir fresquita a pesar de que ya comienza el frío navideño, porque de verdad hoy no sé qué tengo, pero no sé si es esta casa, no sé qué es, pero está haciendo demasiado calor aquí adentro. Así que aunque allá afuera seguramente esté más fresquito, quise ponerme así. Cualquier cosa, llevo mi suétercito aquí, así que me lo pongo. Y me encantó el maquillaje de hoy. Me hice algo así súper suavecito, pero con mi delineador negro, así como siempre, súper mate. Me encanta este delineador, de hecho es nuevo, les voy a mostrar. Es este de aquí. Es de Fenty Beauty y no lo conocía. Lo compré porque me lo recomendaron. Esta cámara está como sucia. Ya va. Momentito. Bueno, la cosa es que... ¡Ah! Se me cae. No lo conocía. Me lo recomendaron estos días. Me dijeron, Katie, tienes que probarlo. Y la verdad es que es súper lindo. Es súper mega mate. Y eso es lo que más me gusta. Porque compré estos días un delineador negro que me gusta mucho como el aplicador. Pero cuando me lo pongo queda como medio brillosito. Así en las fotos no se ve tan lindo. Dios mío, qué sol. No veo nada. Ok, la cosa es que ya llegamos. Vamos a comprarle las figuritas a los, no muñequitos, figuritas. Ay, mi amor, espero pegarla y que te gusten, porque tú eres un poquito delicado con esas cosas. Pero bueno, voy a hacer todo mi esfuerzo. Valóralo. Before I'm too invested, I should probably ask you all my questions, get to know you better. Okay, vámonos a la área favorita de los y la menos transitada por Katie Angel. Ok, yo sé que es por aquí, por lo siempre que venimos, se me pierde por este lado. Ajá, ok, películas, videojuegos, ya va. Es por este lado. Ah, por allá hay figuritas. Ah, aquí están. Yo sé que él está coleccionando estas, así que voy a llevarle unas cuantas de estas. Ay, miren, este es rojito como él. A ver. Ay, miren esta mano de los Avengers. Ustedes saben que él compró una manota en estos días, que ustedes la vieron en mi Instagram story. Así que voy a llevarle esta. ¿Ustedes creen que le gusta? Bueno, a llevársela. Ay, miren qué linda, que ya tienen todo lo de Navidad. Miren. Arbolitos, adornos. Ay, creo que es primera vez que vengo a Target así a buscar cositas no navideñas, o sea, no para decorar la casa, pero regalos sin el oso. Esto me recuerda a cuando compramos nuestro primer arbolito, ¿se acuerdan? En el apartamento de San Diego, que era así todo chiquitito, como de, no es plástico, pero este material que es así como, ¿se acuerdan que era como dorado con plateado? Ay, este es bello, es como lila. Ay, está hermoso. Ready, creo que ya tengo todo, así que nos vamos corriendo para la casa. Me toca envolver los regalitos, los muñequitos, digo, las figuritas para el oso. Y también tengo que comprar otras cositas como de comida aquí. De nada que estoy en Target, voy a aprovechar. ¿Qué son estos muñequitos? Ay, qué lindo. Los vi así, pensé que eran unos Furby. ¿Se acuerdan de esos muñequitos? Que eran así como que sonaban y se movían, que estaban muy de moda hace años. Los vi así y pensé que eran eso. Pero no, eso es otra cosa. Ay, miren, slime. ¿Y esto? Qué lindo, son como para coleccionar. Ok, yo de niña me hubiera vuelto loca aquí. Menos mal que viví mi niñez en otra parte, porque hubiera querido comprar todo. Ay, ¿sabes qué me hace falta? Una velita con olor a Navidad. ¿Qué olor era esto? A ver. Veamos. A ver. Ay,
Está rico, pero está un poquito empalagoso. No me gustan los olores como tan dulzones. No me encanta tanto. Vamos a buscar otra. Ay, esta que es cinnamon, puede ser rica. Falta unos manteles de cocina, o sea, no de cocina, sino de comedor, para comer, para poner los platos de Navidad. Estoy viendo esto, pero no sé, ninguno como que me mata, así que me encanta. Ay, miren, estos no están mal. Son como clásicos, así navideños, bonitos. A mí me gustan así, no me gustan como con muñequitos, ni floreados, ni nada así, sino como clásicos y elegantes. ¿Les gustan? Ok, segunda parada, GameStop. Porque no encontré todos los muñequitos, figuritas que quería. Saben que es demasiado cuchi. Que siento como si le estuviera comprando juguetes a mí. Y no es a mi hijo. Es a mi bebé, pero al otro bebé. A ver, aquí sí están todos. Ay, miren qué tierno. Esto es como un arbolito de Navidad. Qué ternura. Ay, este se lo tengo que llevar. Miren esta belleza. Ay, ayúdenme. ¿Cuál más le llevamos? Ok, les voy a decir la verdad de lo que está sucediendo. Acabo de llamar a Rael para que me ayude porque no tenía ni idea de cuál comprar. Así que, ahora sí, que ya tengo mi selección, vamos a pagar. Mira, casi la mato. Hello baby, llegó San Nicolás. Miren cómo se usa San Nicolás, miren. Un montón de juguetes, porque son juguetes para el niño. Un montón de cositas que les compré al oso, miren. Ahorita, yo no sé qué está haciendo él, pero vamos a asumir. Probablemente está en su oficina, porque esta es la hora en la que él se conecta con sus amigos. Entonces, vamos a ver si está en la oficina. Corramos al cuarto y guardamos todo esto. Deseenme suerte porque espero que no nos cache. Si no, se arruina la sorpresa. Así que vámonos rapidito. Eso lleva rato escuchando música, inspirando, escribiendo, porque ahora le he dado por escribir. Creo que han visto lo que he escrito en Instagram, hermoso. Si no lo han visto, tienen que ir a correr a seguirlo a su Instagram, porque siempre está compartiendo sus, no sé si poemas, pero las cositas que escribe por Instagram. Pero yo estoy aquí con una princesa, porque vamos a peinar a la niña. 5 a.m. and we are in trouble. But we don't really care. Tell ourselves there's always tomorrow.